El pasado sábado en el Parque San Isidro de El General se llevaron a cabo una serie de actividades como parte del festival, actividad que fue parte de lo programado en la celebración del Cantonato de Pérez Celedón. Vamos a tener una charla enfocada al adulto mayor. También tenemos varios stands de los diferentes enfoques psicológicos, de la parte educativa, de la parte clínica. También vamos a tener de lo que es educativo. Tenemos un stand propiamente de la asociación para que los colegas de la zona se acerquen y tomen en cuenta y se integren a la asociación como tal. Hubo toldos informativos, exposición y venta de artesanías, consultas gratuitas en psicología, zumba y demás. Gracias a estos vínculos y estos enlaces que se hacen con la municipalidad, entonces hoy tenemos más movimientos con otros stand, ¿verdad?, que de las diferentes especialidades. Pero propiamente nosotros como psicología, sí, formación general acerca de los diferentes énfasis que tiene la ciencia psicológica como tal. La intención era que la población participara y conociera más de lo que hacen. Ese es el segundo año consecutivo en que se realiza. Poco un stand allá de lo que es terapia floral, tenemos un stand donde tenemos la psicología educativa, psicología clínica, ¿verdad?, la intervención psicológica como es, para qué sirve un proceso psicoterapéutico, todo eso es importante, ¿verdad?, hacer conciencia y retomar como herramienta para mejor calidad de vida la psicología. Cabe indicar que este año también se unieron con el trabajo que realiza la municipalidad en el área de ambiente. Como parte de las actividades, el pasado viernes hubo una tarde cultural en el complejo, con la participación de varios grupos de diferentes centros educativos.